Bienvenidos a otro episodio probando cámaras extrañas. Hoy nos espera un día tranquilo y es que vamos a estar probando esta camarita que he comprado por 6 euros. La cámara me ha llegado en esta cajita, al menos ha venido con unas buenas instrucciones. Ni siquiera por internet he encontrado información de la cámara en sí, así que va a tocar improvisar un poquito y salir a hacer fotos sin conocer la cámara. ¡Eso! Hemos venido a este maravilloso pantano, un sitio muy bonito, bien soleado, hace un buen día. Tenemos a un gran invitado. La luz estos días no aguanta muchas horas, es invierno, hay poco sol. Vamos a no demorarnos más y empecemos a hacer fotos. Son unos carretes un tanto raros. Parece un boicao o algo. Sí, una barra energética, tío. Esto viene a ser como una especie de cartucho. Sinceramente, ¿quién te hubiera dicho a ti que esto es una cámara y esto es el carrete? O sea, parece esto una armónica. Vamos a hacer la primera foto de prueba. Es muy raro. Qué poco placer de sonido, tío. También vamos a estar probando la cámara que me ha mandado la gente de Insta360, en concreto la nueva Go 2. Pesa 27 gramos, no hace falta que diga que es súper portable porque es que mirad lo que es esto. Puedes hacer vídeos en cámara lenta, timelapse, hiperlapse, fotos, de todo. Graba en 2K. Además, lo más cómodo es que te lo puedes pasar directamente desde la aplicación al móvil, con lo cual si eres un creador de contenido de redes sociales te puede servir bastante. Y también si eres un aficionado, ¿qué quieres que te diga? Es una cámara que es muy fácil de usar. Así que hoy vamos a estar probándola un poquito. De momento lo que más me ha gustado es que te la puedes poner en el pechito, la llevas aquí, grabas un plano en primera persona, nadie se da cuenta que estás grabando, te pones un collar por debajo de la camiseta y se engancha. Tecnología punta. Me siento un poquito como Iron Man, con esta cosa en el pecho. Y también me ha gustado que viene con una caja pequeñita, aparte de cargarse cuando está aquí dentro. Tiene controles para usar la cámara más cómodamente. Para una cámara que te cabe así en el bolsillo, está muy completa. Ponte tipo por aquí. Uy, tío. Fresquita, Menos mal que esta cámara está construida como un tanque y no le pasa nada si se moja. Este tipo de cámara analógica de formato de 110 salió en su momento, en los años 70, como alternativa a un formato un poquito más grande, el de 126. Si habéis visto alguna serie o alguna película ambientada en los años 70-80, habréis visto los típicos detectives que van a la escena del crimen y sacan fotos con cámaras así. Se hicieron bastante populares ya que eran cámaras muy sencillas para toda la familia, algo así bastante casual. No pesa ni ocupa nada, con lo cual era muy cómodo. Así que vamos a aprovechar este lugar que hemos encontrado en medio de la carretera, por pura casualidad, y vamos a sacar un par de fotitos por aquí. ¿Cómo representa que tengo que bajar yo de aquí ahora? ¿Me tiro y me coges? No. Quiero que haya perspectiva, porque realmente estás alto. ¡Uy!
Al final estas cámaras tienen una resolución bastante limitada, ya que el carrete, en vez de ser uno de 35 milímetros que todo el mundo conoce, es de 13x17, lo que esencialmente viene a ser un cuarto de lo que sería el carrete estándar. Por lo que evidentemente la resolución va a ser mucho más baja, y más teniendo en cuenta que esta cámara es bastante de plástico, el objetivo no es demasiado bueno, y porque si te soy sincero no confío demasiado en un aparato que me ha costado 6 euros, pero es roja, eso mola. Podríamos decir que es una camarita más para llevarse sin preocuparse demasiado por cómo salgan las fotos, disfrutar de la actividad que estés haciendo, como por ejemplo nosotros que estamos disfrutando de estas vistas de cañón. Nada mal para ser un jueves cualquiera. ¿Es jueves? ¿Es viernes? ¿Es jueves? Jueves. Nada mal para ser un jueves cualquiera. Un poquito de miedo, ¿eh? Mucha altura. Está ya empezando a anochecer, con lo cual un carrete de ISO 200, que es el que tenemos en la cámara analógica, no hace gran cosa, y menos en esta cámara que tiene un objetivo muy poco luminoso. Quiero deciros que tenéis en la descripción el link de esta camarita, la he estado probando y mola muchísimo. Por ser así de portable y tener un sensor tan pequeño, está increíble, así que visitad el link de la cajita de descripción y así os informáis un poquito, que mola mucho. Como aún quedaba medio carrete por tirar, aproveché para bajar a Barcelona y tirar algunas fotitos más. Os las estaré dejando ahora mismo en pantalla, solo quería acabar con unas conclusiones generales. Lo primero a remarcar, que la cámara me ha costado 6 euros, lo que es nada para cualquier cámara, y por eso de hecho muchas fotos no se ven del todo bien. Ya no tanto por el tamaño del carrete, que sí que es muy pequeño y eso obviamente te quita definición, pero también por la lente de plástico barato que tiene esto. Aunque tengo que decir que muchas de las fotos que se ven mal no me disgustan, porque tienen como un toque así antiguo, como si fuera una foto de postal, y eso no me desagrada. Por otro lado, también han habido fotos que han salido súper nítidas, no entiendo por qué, no entiendo cómo, pero se ven muy bien. Sí que es verdad que hay cámaras que usan el mismo formato de carrete, este pequeñito, pero hacen fotos mucho mejores porque al final la calidad de la cámara también es mejor y dan más nitidez. Mi conclusión final es bastante positiva, ya que me lo he pasado muy bien probando esta cámara, nunca había probado una así. En cuanto a vosotros, espero que os haya gustado. Si ha sido así, hacedmelo saber, apoyad el vídeo, comentadme lo que queráis, que siempre os estoy leyendo y respondiendo a todos vuestros comentarios. Así me hacéis saber que os gustan este tipo de vídeos más tranquilos haciendo fotos por ahí, y así grabo más en el futuro. Y nada, eso es todo. Como siempre, suscríbete, todo eso, y nos vemos en el próximo. No llego a la cámara, a tapar la cámara como hago siempre. Ahora sí.